Aquí tenemos la segunda parte con Elena Jiménez y Paco Montes de Oca, un matrimonio y una familia encantadora y además de grandes, grandes profesionales que ustedes recuerdan, admiran y comparten conmigo que son grandes personas. Aquí los han conocido aún más. No se lo pierdan, la segunda parte, pero si no han visto la primera, por favor, véanla. Ya estamos, ya has visto lo rápido que ha sido. Estabas con el tema de... Sí, hablando de la actitud, concentración, yo creo que al final... Y de la gente que ha hecho deporte, que yo creo que es importante. Sí, es muy importante porque tú siempre es la confianza en que si tú entrenas algo, si tú, en este caso patear o un golpe, un swing de golf, si ya lo practicas muchas veces, si tú te pones delante de la bola y piensas que vas a fallar, seguro que fallas. Sí, pero no es tanto la actitud de fallo como la actitud la rutina. De, la rutina y la cierta violencia que se genera. Porque, por ejemplo, cuando yo he tenido que tirar un penalti, que la gente va a tirar un penalti, yo digo, ¡dale! Y ese dale significa que le tienes que dar fuerte para que no lo aparezca. Y la para que se meta él con la pelota, perdón, en la portería. Si la da floja, generalmente lo falla, ¿no? Es decir, no caben medias tintas en un penalti. Sin embargo, con un golpe, si eres violento, seguro que no entra. Sí. Si estás inseguro, no entra. Si no, bueno, tienes que tener nervios a cero para hacerlo, ¿no? El golpe es, entonces, así, ¿eh? Es control, claro, pero, control de cabeza, control de todo. Exactamente, pero digo yo, en gente, por ejemplo tú, que has practicado el pumpo, que lo has ejercido y tal, cuando te enfrentas a esto, ¿notas mucha diferencia en ese momento crítico o no? Es peor el golf. Es peor el golf porque yo siempre lo digo, mi deporte es acción-reacción. Mm. Yo entreno durante la semana, llega el partido, yo era portero, me llega una pelota, intentas atajarla. No piensas. En eso tienes mucho tiempo para pensar. Eso le pasa a muchos jugadores en los penaltis. Yo he jugado muchos partidos y yo nunca he visto una cara de miedo de un jugador como era Sabio, que jugó en el Madrid, jugó en la selección brasileña, campeón del mundo. Nosotros nos estamos enfrentando y estaba en el Racing de Santander. Nosotros estamos ya salvados en primera división, en la última jornada, y el Racing, la Real Sociedad se jugaba seguir en primera o bajar a segunda. Minuto 88, Pedro Munitis, que jugaba en el Racing, hizo un penalti y fue a tirar los Sabios. Yo en mi vida he visto una cara de miedo como la que tuvo él antes de tirarlo. Yo antes de tirarlo a él, yo sabía que lo iba a parar. Yo sabía que lo paraba por la cara que tenía. Claro, estaba asustado. No tenía nada de confianza. Yo le llegué y le dije, Sabio, no te preocupes, tira donde quieras que lo vas a meter, que yo me quedo en el centro y no me voy a mover. No pudo ni contestarme. Normalmente siempre antes de un penalti tú con un jugador le dices algo, al jugador, tú le vacilas un poco, el jugador vacila a ti. Una intenta buscar la manera psicológica de tú descentrar al jugador y de jugador descentrarte a ti. Pues ni me contestó, la cara desencajada. Tiró el penalti, la paré, minuto 88, empatamos a cero ese partido y la Real bajó a segunda división. Y yo en mi vida he visto una persona, y más ese jugador, que estamos hablando de un jugador súper contrastado a nivel mundial, que no estamos hablando de un jugador normal y corriente, selección brasileña, campeón del mundo, campeón de Europa con el Madrid, y la cara que tenía, yo sabía que lo iba a fallar. Y es lo que hablamos de actitud. Al final hay situaciones en las cuales, por mucho que tú seas bueno, la presión más ambiental que pueda en ese momento puede a mí lo que me fastidia mucho cuando va, por ejemplo, tiene que embocar y tal, es que no, lo que se llama leer, que no saber leer. Por ejemplo, hoy me ha ocurrido que he visto una parte un poco más verde y una parte un poco más clara, y digo, aquí esto, pues no había nada. Simplemente que una parte estaba menos verde. Yo jugué. Entonces, yo esperaba que la bola cayera y no caía. Yo en Benidorm jugué con una vez con un socio allí de Villaitana, que era Villaitana, sí, conozco el campo. Y él dijo: vemos mucha televisión. Sí. Vemos muchos profesionales jugando al golf que 20.000 caídas. Y él decía, yo veo el hoyo y apunto al hoyo. Al hoyo, claro. Está. Si me equivoco, se me va esto. Los campos que nosotros jugamos, y muchas veces llegamos, y sobre todo lo noto muchas veces cuando veo algún campeonato de golf, que llego al día siguiente y me pongo a mirar la caída, no sé qué, y veo caídas que en mi vida he visto. Y eso lo hace muchas veces el ver televisión, muchas veces es todo mucho más simple. No por ver televisión, sino porque... Yo tengo ganas de que entre la bola, ¿eh? Pero que... claro, a mí me han enseñado, oye, tírala por arriba porque no sé qué, tírala por abajo porque la caída, tal. O sea, yo busco eso también, no como los profesionales, evidentemente, porque esos que dicen que la hierba viene para acá, que va para allá, que no se quiere. No, pero sí, por lo menos, hombre, buscar la mejor vía para... Un consejo es
que viendo cómo patea Elena, que cualquier duda le preguntes a Elena. Claro. Que nos ha dado una clase de pato increíble. No, muchos años de golf. Que aunque no le pregunte, yo me fijo en esas cosas. Ni siquiera no hay hierba para adelante, para atrás, hay alfombras maravillosas. Claro, claro, pero depende de qué ángulo tengas tú para tirar, ¿sabes? Porque yo me fijo y digo, oye, ¿cómo ha tirado? Tal, se ha fijado. Pero yo te lo explico por qué, claro que... Pero es que resulta que yo a lo mejor estoy en otra diferente. Que hacen falta muchas horas de golf, Paco. Además, muchos campos y muchos recorridos. Se trata eso. Yo hace 20, 25 años, cuando dejé de ir árbitro de baloncesto y me quise enganchar a algún otro deporte, y en aquel momento nos daban clases El Corte Inglés a los periodistas, y me apunté y di 10 clases y me envenenó. Y claro, desde entonces no lo he dejado. Sí, sí. Sí, sí, en San Brías. No, no, no. Muchos años. Entonces, claro, cuando has hecho deporte es muy competitivo, te pica mucho, porque el golf es luchar contra el campo, contra el rival y contra ti misma, ¿no? Entonces es muy divertido. Tiene ese punto de competitividad que necesita la gente que ha hecho deporte, ¿no? Y cambia el concepto cuando juegas. Claro. O sea, yo antes pensaba, hablando mal y pronto, antes de practicar el golf, que esto era un deporte, se podía llamar deporte, que esto no era... Y es cierto que después cuando empiezas a practicarlo, tu concepto cambia totalmente del golf. Eso nos pasa todo, inclusive yo misma, ¿no? Con la gente de mi edad y del concepto que yo tenía antes de entrar aquí. ¿Me llamas anciano o algo? No, pues, anda que yo, que empecé de paleto. ¿De paleto? De paleto. ¿Llevándolo? ¿De paleto? Llevando los palos. De cara. Yo tengo que hacer una pregunta a Cala y no tiene nada que ver con la edad. ¿Y ese penalti lo paraste? Lo paré. Sí, te ¿y te moviste? Lo paré, y cada año que yo iba a jugar a San Sebastián me lo recordaba en los periódicos. Y la gente, de verdad. Y te abucheaba, te pitaba. Pero no sale, a lo mejor sale. En... Pues sí. Mira, te están oyendo en directo de vivo, Sara. Sí. Y es más, ese partido hubo. Lo puedo contar ahora, en ese momento no lo pude contar. Aunque Cuatro hizo algún montaje de esos que. Cuando se va a tirar el penalti, típico, los jugadores van a protestar el penalti, no, que sí, que no ha sido, y yo directamente fui al punto de penalti y empecé a romper el punto de penalti. Con para la bota. Para que estaba lloviendo mucho en San Sebastián. Para que se metiese el balón un poco dentro. Y llegó Kovacevic, que era el delantero también, y empezamos a discutir y se lió. Y después fallé. Claro, como hice eso, y encima falló, encima pues... Fue más te dieron mal leña. Conmigo, pues la pero, gente no, pero no gustó mucho. La bronca hubiera sido peor y al fútbol si hubiera sido al revés. Si lo hubiera parado, ¿eh? Sí, lo paré. Si no lo hubiera parado. No, en ese momento no. En un penalti, siendo portero es más fácil. Porque se da por hecho que tú un penalti te lo van a meter. Ahí el portero... Es como cuando jugamos contra el Barcelona. Contra Barcelona normalmente el portero siempre sale reforzado, el portero rival siempre sale reforzado porque te tiran tantas veces que al final paras mucho. Y si te meten cuatro pero has parado diez y no tienes culpa en ningún gol, al final el portero siempre, pues le han metido cuatro pero si no es por el portero, al final en el penalti pasa lo mismo. Aquí el portero no tiene tanta presión como puede tener el jugador porque se da por hecho que te lo van a meter. Entonces, lo que te digo, sabía la cara que tenía era de eso, de la presión que tenía que tener que meter el penalti, parece que estaban jugando el siguiente primera división. Claro. Y tú ahora imagínate la cara que se le queda a Mariano, no, yo tuve un programa de golf y tal, y que yo, me están hablando de fútbol. Sí. Y ya han pasado todo el programa hablando de fútbol. De fútbol. Pero bueno, eso es lo bueno de este programa. Tenemos una limitación que os contaba, y a vosotros dos os quiero coger luego en un íntimo y que me contéis cosas de vuestro matrimonio, de tipo Sálvame, es una broma. Coño, pero tenéis que contarme anécdotas vuestras que debéis tener mogollón y dedicamos dos partes a eso porque yo creo que todo el mundo nos vamos a ver. Tú eres muy simpático, Elena también, pero tú tienes vis cómica, tío. Seguro por Dios que salvo mi madre, eso no me lo habías dicho nunca, ¿eh? Bueno. Yo tengo un sexo distinto, pero si hace falta me pongo peluca, pero cuéntamelo, porque nos hemos reído mucho en la cena de ayer, nos hemos reído mucho hoy, y además, demonio, ha sido 17 años prime time, sería por algo, ¿no? Y Elena ha estado toda su vida en televisión, todos la hemos conocido en el baloncesto, en el golf, y en un multitud de deportes, en las olimpiadas, sí. Y todo eso... A día de hoy, todavía no hemos hablado, vamos a hablar un poquito para el final, ¿no? ¿Os vale? ¿Vale? Sí, Mariano, pero aquí tú verás mis cómics y cosas, pero yo soy Paco Montes de Oca,
hijo de Josefita, poco más. Y pensionista. Poco más. Venga, vale, lo que tú digas. Volvemos ahora y sobre todo gracias por estar aquí todos. Decenas y decenas y decenas de programas en Dublin House, es como nuestra casa. Dublinguada.es, justo al lado de la Plaza Mayor. Cuando visiten Guadalajara, por favor, visiten Dublin House porque van a encontrar el mejor menú, los mejores pinchos, los mejores gin tonic, las mejores cervezas. Esa es su casa. Dublin House, Dublinguada.es. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Escuchas Muir. Y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa
e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Golf, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-383553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos, síguenos en redes sociales. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades. No se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Century 21 se lo va a dar, y específicamente Century 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Century, con Y, 21, con número, .es, /agencias/Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a Épica Española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Bueno, bienvenidos a un final del programa que espero que se extienda en otros muchos programas de ahora en adelante, porque hemos tenido la suerte de disfrutar de una familia
Sara no la sacamos, pero está en el reportaje, encantadora, maravillosa, y que será producto de que alguna vez y por algún motivo vosotros os cruzasteis y llegó el amor. El amor. ¿Cuándo os conocisteis? Pues nos conocimos en la tele. Yo trabajé en el Paseo de La Habana, bueno, mis inicios en Televisión Española, cuando estaban allí los centros territoriales de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Y bueno, pues heredamos el Paseo de La Habana, que fue donde se emitió la primera emisión de Televisión Española. Allí hace unos 60 y pico, ¿no? Por ahí. 50 y tantos, sí, hemos hecho 70 años, 75 años me parece. Y bueno, pues aquello cerró y nos trasladaron a Torre España. Y en Torre España, pues, estaban los servicios informativos centrales, El Tiempo, todas las áreas de los telediarios. Y bueno, pues estaba muy cerquita allí en la redacción. Y mi jefa de informativos, Zule Mara Ripa, me dijo: mira, Paco siempre le ha dado clases en el Instituto de Radio y Televisión de locución. Yo no locutaba muy bien, me faltaba un poco vocalizar mejor. Bueno, pues unas clases nunca vienen mal. Y dije: bueno, pues yo encantada, a ver cuándo podemos encontrar un huequito ahí, tanto por su trabajo como el mío, pues para poder dar una horita o media horita de clase. Y bueno, pues así empezó. Empezó a darme clase y tal, y surgió ahí un poquito la chispa y el interés. Ahora yo te voy a contar la verdad. Yo la veía pasar, porque yo tenía la mesa y yo tenía que... era, lo mío era servidumbre de paso, había una serventía allí, ¿no? Y yo la veía pasar y digo: este huevo quiere sal. No, pues ahora se encontró naturalmente... Bueno, que se dan, supongo, en todos los trabajos, en todos los sitios donde conviven hombres y mujeres y tal, ¿no? Lo que pasa es que en ciertas... Yo tenía una teoría que la he hecho por tierra, que es que yo no soy partidario de que haya emparejamiento en las empresas. Pues no es un buen ejemplo el vuestro, entonces. No, no es el buen ejemplo, es decir, que por eso digo que las reglas están para romperlas. Ah. Claro, y que la mancha de una mora con otra vez se quita, claro, que... Sí, me he tenido que decir unas cuantas veces de cosas que yo mismo a lo mejor he programado y he difundido y tal, porque no sabes lo que la vida te depara. ¿No? Así. Es una constante sorpresa, ¿verdad? Sí, sí, verdad que sí. Estuvo muy, muy bonito, la verdad. Yo por aquel entonces arbitraba, era árbitro de baloncesto semiprofesional, arbitrábamos en la Liga EVA, cuando no había Liga LEF, era como la Liga B, la de ahora. Y le dije un día: pues mira, voy a arbitrar un partido amistoso de la selección ahí en Pozuelo, pues ahí estoy, si quieres venir, pues... Y ahí se plantó a verme, ¿no? Y luego nos tomamos, o sea, la cerveza y tal. Pues salida no fue al cine, fue, no, a ver un partido, fue a ver de un partido de baloncesto, sí, sí. No, yo... no sé si decirlo. Tú verás. Yo fui a ver cómo tocaba el pito. Pero ¿cómo pitaba, vaya? ¿Fue cuándo? ¿Hace cuántos años? En el 93, sí, sí. O sea que lleváis un rato ya, ¿eh? Muchos, sí, sí. Esto va... Ha pasado mucho tiempo, sí. Sí, sí, va camino de la boda de plata. Sí, sí. Además, enseguida nos fuimos a vivir juntos, al mes o a los dos meses. Poco, nosotros como, hicimos lo mismo. Bueno, como el amor de tu vida, también con 30 años, el más mayor que yo, pero bueno, yo no sé, estaba súper a gusto, muy bien, y bueno, hasta ahora, ahí llevamos eso, un montón. Este tío era un símbolo en su época. Un símbolo, sí, sí. Eso es lo que dice la gente, pero yo no lo he notado. Has ligado menos que... No, yo no lo he notado, yo... Es decir, cuando tú convives con esto, pues convives con esto. Es decir, que imagínate a Richard Guerre, ¿no? Pues Richard Guerre es Richard Guerre y punto, y ya está. Y le ha tocado eso. Pero es que el que está en la mina, pues igual. De repente los paisanos dicen: joder, este tío que es musculoso, que no sé qué, pues tiene novias, porque eso, porque... Bueno, pues a lo mejor tú, porque sales por la tele, porque no sé qué, pues eres... una persona más deseada que otra, que no es cierto, porque en el barrio siempre hay uno que las mujeres se fijan en él o los hombres se fijan en ella, y eso es así. Bueno, ahora
también se dan los casos cruzados. También, ¿eh? Pero que bueno, que yo supongo que eso se ha dado toda la vida, lo que pasa es que ahora tienen publicidad y antes no la tenían. Es un tema, ¿no?, también de normalidad, porque, bueno, pues Paco presentaba El Tiempo, pero nunca ha ido de súper presentador y tal, muy humilde. Yo era una chica muy deportista, nunca voy maquillada, nunca voy con tacones, ni súper guapa, voy muy, muy de sport. O sea, que tampoco era la mujer top ideal, a lo mejor, para decir, pues algo con ella, ¿no? Pues bueno, la normalidad, si al final, yo creo que cuando uno es... muy guapa, no me jodas. Bueno, no, bueno, pero si me quitase, me pusiese más guapa, mi vestido, mis escotes, pues no. Oye, y que tienes aquello, ¿eh? Deportista, total, siempre voy con vaqueros, súper cómoda, pues como... Es un peligro jugar al golf con ella porque te machaca, pero por lo demás bien. No, es competitiva en todos los órdenes de la vida, pero que a mí me parece eso muy bien. Hay gente, algunas veces lo ponemos a discutir, una persona ambiciosa. Hombre, yo creo que hay que tener ambición en la vida. Si no tienes ambición, esto no funciona, esto no crece, ¿no? Y luego dice, no, una ambición sana y tal. No hay ambiciones sanas. Es decir, tú vas a conseguir metas, y es lo que todo ser humano debe hacer, creo yo, marcarse metas y conseguirlas. Entonces, bueno, pues resulta que algunas veces hay gente desconsiderada que pisa. Es verdad, ¿no? Bueno, a eso yo creo que la sociedad en general los lleva a la cuneta alguna u otra vez en la vida, ¿eh? Siempre, al final. Yo creo que sí. Y bueno, y hay algunos que no. Hay algunos que no. Y bueno, pues resulta que a lo mejor tienen más suerte, pero terminan en el trullo, seguramente. Bueno, sí, seguramente. Hay varios ejemplos políticos. Sí, seguramente. Sí. No, políticos y no políticos. Es decir, que yo he tenido compañeros que han visto con normalidad lo que es normal, es decir, que hoy están dirigiendo y mañana dejan de dirigir y se vuelven a sentar en su mesa otra vez. Hay otros que no aceptan ese cambio. Claro. ¿Eh? Bueno, pues esto es la normalidad. Vamos, debe ser la normalidad. Pues igual que yo he estado trabajando toda la vida con chicas, con mujeres, y para mí eso es fantástico. Hay gente que discute que, pues mira, ahora mismo en las nuevas tecnologías, toda la gente de Silicon Valley y todo eso, pues raramente ves una mujer trabajando con esa gente. Raramente ves una mujer. Y hay grandes mujeres que son grandes técnicos, grandes telecos, grandes, pero eso debe ser como un coto cerrado de, o porque la dinámica que se ha creado es esa, digo yo, no sé. No. Bueno. Pues está marcando, es mi mujer, a mí me manda mucho. Uh-huh. Y aquí también está marcando el tiempo. Volvemos ahora en un momentito, ¿os parece? Y seguimos hablando. Sí. Volvemos. ¿Han visto esos palos Lynx? Pues funcionan. Hombre, cuando duermes 4 horas y sales al campo y no estás concentrado, nada rinde. Pero aún así, yo no he jugado con esos, que son rositas, que son de mi mujer, pero funcionan muy bien, se los recomiendo. Doy fe que son buenos. Son buenos, ¿eh? Son buenos. Facilito. Ahí estamos, volvemos ahora. We'll be right back.
mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utilice las maderas y los hierros, como yo, de Lynx, del lince, una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesassillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque lleva las redes mías personales, lleva las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Puma 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete, te vas a divertir. Juan Calatayú, Antequera Golf. ¿Tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Pero dilo más alto, tío. Escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¡Bien! Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Esto, ¿están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web
soygolfista.com.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quieren jugar al golf? ¿En Castilla y León? ¿En el centro, en Burgos, por ejemplo? Pues el mejor sitio, sin duda, es el Club Río Cerezo, que tiene además muchísima tradición, es buenísimo, tanto para amateurs como para profesionales. Fíjense que se ha jugado el 30º y 31º Campeonato de España de la PGA allí. RíoCerezoGolf.com, merece la pena que lo visiten. ¿Buscan un experto organizador de eventos deportivos en golf, en pádel? ¿Buscan un torneo privado de golf o de pádel? CM Golf se lo puede dar. CMGolf.es es la página web. Carlos Marín, su director, es un encanto y además tiene más de 110, 120 torneos al año y una magnífica y estupenda experiencia. CMGolf.es. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? Agit. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf. Bueno, aquí estamos de vuelta en la última parte y lo menos importante. Es una faena, ¿eh? A mí me gustaría teneros más porque me lo pasa muy bien. No se puede tener toda la vida, Mariano. Es verdad. Mira, te has olvidado decir una cosa, ¿eh? Dígame usted. Te lo digo yo, tipo, antes cuando estábamos hablando, te lo iba a decir, pero digo, pero no, ya me atrevo a decírtelo. Y es que los palos estos que tú dices, cuando los utilices, comprobarás que son palos que no se tienen que enchufar, pero que actúan como si hubiera estado enchufado con carga total, de verdad. No, este señor es una bendición jugando con él por el campo, y Elena también, pero te va diciendo, no hace falta, Tiger ha muerto, eres tú. Claro. Oye, contábamos de vuestra vida personal, tenéis una hija que es un encanto y además hace honor a los dos, además. Profesionalmente, ¿tú qué tienes por delante? Porque estás en edición, no sales ahora, ¿qué es lo que te nada, gusta? Nada, me echo de menos. Estás mucho. De jefa. Sí, llevamos un año, bueno, muchas mujeres hemos dado el paso adelante porque han confiado en nosotras, ¿no? Después de tanto tiempo. Y bueno, pues estamos intentando cambiar la dinámica de los informativos para que haya más presencia de otros deportes, otros deportistas, el deporte de mujer, deporte con discapacidad, historias de superación. Yo creo que cosas muy interesantes que a la gente en casa le gusta oír y ver, ¿no? Y claro, eso si no ejecuta, si no tiene la potestad de decir, pues en el telediario va esto, claro. Esto, pues no se da. Y además apostamos bien, ¿no? Una historia de 50 segundos no se puede contar, hay que dar un minuto 20, un minuto 30. Cuando tenemos enviados especiales, yo soy muy respetuosa porque he estado en ese lado y entonces, para eso va. O sea, mi compañero Josué Elena, que hace unas piezas maravillosas del Tour de Francia, pues bueno, es que se nota cuando está, lo que te cuenta, lo que graba, lo que recoge. Pues bueno, es una labor bonita, un poco frustrante, un poco reconocida, porque tienes que bregar y saltar un montón de obstáculos, pues cuando no hay cámaras, los centros territoriales también están bajo mínimo, depende de la persona que te lo haga, le pone más o menos interés, o sea, hay muchos obstáculos, pero bueno, cuando salen los 7-10 minutos que hacemos de deportes en el telediario y dicen, joder, pues qué bien, chapo, pues estás satisfecha, ¿no? Pero yo sigo convencido de que las dificultades hacen crecer los profesionales y los profesionales auténticos, sí, están en su salsa. Pero yo digo que la creatividad muchas veces, que la gente dice, ¿no?, que viene cuando tienes un problema o cuando estás en crisis, pues bueno, pues a lo mejor hay que darle mucho a la cabeza, pero también esto también se satura y explota. Y si con y estamos en una época de cambio. Si con dos, tres personas hacemos lo que hacemos, ¿qué haríamos si fuéramos 8, 9, 10? O sea, sería brillantísimo. Pero bueno, es lo que hay. Si es que
los medios públicos, cómo está el país, sin gobierno, tenemos presupuestos, todo congelado, todo están un poquito, pues esto, con pinzas, pues bueno, pues es la etapa que nos ha tocado vivir, pues seguir peleando con ilusión, porque yo creo mucho en la tele pública, cuando tienes eso en la sangre, como yo, como muchos compañeros, es que veintitantos años, casi 30 años en la tele pública, entonces es nuestro ADN, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho, pues, a tener una tele buena en condiciones y bueno, y que quepan todos, que al final, donde no hay visibilidad, no existe nada. Pero que coste, que eso hacerlo bien, sin hacerle sombra ni entrar en competencia con Coaching Golf. Gracias, que no se te... Nada, muy bien. Y luego, esto no solamente... Perdón, Coaching Golf and Television. Al final, la tele es un equipo, tú dependes de muchísima gente, ¿no? Claro. Para que salga una noticia. Y luego de un equipo directivo de edición que también confía en ti. Entonces, cuando tú vas al editor y dices, mira, es que hoy tengo un minutado de 8 o 9 minutos, pero es que todo es bueno, pues vamos a intentar respetarlo. Y no sé qué. Cuando tienes ese, venga, a por ello, pues joder, te sientes muy bien. Y dices, bueno, es que aquí peleamos, no yo, peleamos todos y en el mismo son y en la misma dirección. Está bonito. Es una etapa bonita, pero bueno, vamos a ver qué nos depara un poquito el futuro, ¿no? Que es un poco incierto, a ver. El futuro no es incierto, el futuro está ahí para escribirlo y lo estamos escribiendo. El punto, bueno, ya está. Es bueno, es muy bueno. Y ya está. Ya, bueno, yo, como soy de las más veteranas, me llaman la mami. Yo llevo hecho en el 98, 21 años en el telediario. Qué barbaridad. Se dice. Y claro, por mí han pasado mogollón de becarios, como yo empecé de becaria también, como empezamos todos en prácticas. Al final, pues te vas quedando con contratos y tal. Y claro, pues en 21 años han pasado muchísimos compañeros y tal. Y bueno, da mucha alegría, ¿no? Intentar, pues, tu experiencia, transmitirla. Hay gente que viene, te pregunta y que intentas ayudarles, hay gente que viene, pues, más subidita o que ellos saben todo y no preguntan nada. Pero bueno, es bonito tener gente joven alrededor y la única pena que me da es que no haya posibilidad de que haya oposiciones y que esa gente se quede con nosotros, porque hay muchísimo talento. La gente joven viene muy bien preparada, no como nosotros, que yo cogí un tipógrafo, pero no hice ni una práctica en televisión, ni en radio, ni nada. Ahora vienen súper preparados con máster en el instituto, en otras televisiones, en otros sitios, y a los 2-3 días a la semana están haciendo piezas para el telediario que ven 2 y 3 millones de personas. Uh-huh. Y las hacen porque yo creo que están capacitados para hacerlo. Claro, claro. Estamos bajo la tutela, nosotros tutelamos a esta gente, y bueno, y a gusto, ¿no? Entonces, me recuerda mucho cuando yo empezaba también, la verdad que pero muy bonito. Al tiempo, Coaching Golf a las oposiciones dentro de nada. Tendrá oposiciones porque esto... Bueno, de golf sabe poca gente. Ahí no, pero esta empresa atiende... poco más. Esta compañía tiende a agrandarse. Lo sé yo. Gracias, Paco. Oye, yo voy a hacer una pregunta que no es sexista y que va por otro lado. Nunca sí. Te puedes esperar. Pero déjame que lleguemos, ¿vale? ¿Tú sabes cocinar? Yo sé cocinar lo imprescindible, lo básico, vale. Sí, para no morirme de hambre. Pero Paco sí. Paco sí, y le gusta mucho además cocinar, mucho. Pero mucho, mucho. No, hombre, lo normal, vamos. El hambre despierta al lerdo, está claro. No, a mí me ha dicho Elena que disfrutabas viendo el canal de cocina, que sí. Lo seguías mucho, por eso iba por ahí. Mm. Quizá también porque en Canarias el comer reunido en torno a mucha gente hace muchos bochinches, como decís vosotros, ¿no? Hace muchos asaderos. No, entonces, muchas huelgas, muchas de tal. Desde muy joven estás acostumbrado a eso, hace, pues bueno. No, hay que. Yo creo que el ejemplo también que ves en casa. Pues yo veía a mi padre que tenía que cortarle la cebolla a mi madre porque él la cortaba de una forma muy especial, muy finita, muy tal, que sé yo. Y entonces, pues bueno, y que se mete también a ayudar, ¿no? Es decir, que si tú ves ese ambiente, tú, pues también lo practicas. Y punto, yo creo que es eso, no es más. Luego, naturalmente, hombre, pues te gusta a ti combinar alguna que otra cosa, como cuando estás por el campo, ¿no? Además, conoces todas las hierbas, hemos ido... Pues claro, pues... ¿Sabes lógico. Dónde lo tienes que echar? ¿Dónde colocarlo? Pues claro, pues... ¿En el pescado o en las ensaladas? Claro, pues es que... si tú pasas por un sitio y algo te viene a la vista y tal, pues tú dices, la belleza, sea en chica, en chico, o en mesa, o en lo que sea. Digo yo, ¿no? Que y lo mismo en el paladar, pues ya está. Nos están marcando el tiempo y yo os voy a meter en un lío. Y además en público, ¿eh? Ajá. ¿Os apetece hacer un programa de cocina y golf? ¿Cocina y golf?
tú cocinas, ella también, y yo y mi mujer. De pinche, ¿eh? Hacemos. Oye, pinche. Pues mira, yo. Oye, ¿por qué no hacer albóndiga blanca como la mola de oro? La verdad es que me lo dijo Elena cuando me dijiste que. Y se me ocurrió la posibilidad de un programa así, cocinando. Sí, sí. Tenemos mucho entorno de amigos como vosotros que son chefs. Mm-hmm. Y se nos ha ocurrido la idea de empezar a tratar el tema que está íntimamente unido, el hoyo 19. Claro, y de comer sano. Yo ahora... Oye, y cuando vas por el campo, hay montones de setas también, por ejemplo, que se pueden utilizar. Hombre. Esto hay que decirlo con todas las prevenciones, porque no puede ir la gente cogiendo la seta que se encuentra a su paso, ¿no? Porque muchas no son comestibles, pero ya. ¿Os parece? ¿Hacemos un programa siguiente así? Quedamos emplazados para eso. Yo os quiero mucho, gracias por haber venido a Antequera, que ya habéis visto que son sitios estupendos. Ellos se quedan, nosotros nos vamos, pero ellos se quedan en la Magdalena a descansar más tiempo. Y queremos ver un par de veces más el sol, porque Antequera se viene a ver salir el sol. Efectivamente. El sol sale por Antequera, está claro. Y volvemos a vernos en breve. Vale, fenomenal. Señoras, señores, ha sido un lujo tener a estas dos estrellas de la televisión en esta modestísima Coaching World Radio Televisión, pero les he obligado a que hagan un comercial de... Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. Yo también escucho Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Tú? Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Coaching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir también. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Esto, luego os beso, que ahora no puedo, que está la mesa y esto, que queda muy bonito, pero es un poco incómodo. Señoras, señores, volvemos en breve con ellos y yo mañana. Y que golfeen mucho. Eso. Muchos verdis. Vamos a quedar hasta la noche aquí. ¿Ha dicho? ¿Nos ha dicho guys o ha dicho lo digáis? Yo creo que nos ha llamado mariquitas, pero esto es una toma falsa. Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 550 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Par Motor, Ski and Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos
disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España, y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice, en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todas las los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia en la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095. www.riocerezogolf.com. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara, www.dublinguada.es. Reservas en 949-23-4160 o 642-92-5751. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. WhatsApp más 34-667-707842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla.
Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp +34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.